Tras un poco de tiempo practicando laca, he conseguido mejorar bastante y tener un recoil de laca bastante aceptable en distancias de 50-75 metros. Por eso en el vídeo de hoy os vengo a enseñar tips y trucos para mejorar vuestro retroceso de laca. Antes de empezar, porque ya veo que me vais a poner full comentarios con el tema del nuevo parche del PvP, yo os recomendaría que os esperéis porque igual tardan 3 meses en implementarlo o si ni siquiera cuando se ponga se cambia el recoil de laca. Así que no es excusa para no prenderse el recoil. Para empezar, obviamente nos vamos a ir a UKN para practicar. Obviamente hay más servidores de disparos similares y si no os gusta este podéis ir a otro. Si no sabéis cómo es el UKN, vais a modificados, escribís UKN y os metéis a estos que ponen Training Grounds, no entréis a los que ponen creativo o otras cosas. Una vez aquí dentro vamos a buscar el apartado de Aimbot y Targets, que está por aquí. Aquí lo tenemos. Y vamos a entrar en Targets. A mí personalmente me gusta esta arena, la verdad. Yo empecé practicando aquí a una distancia de unos 45 o 50 metros aproximadamente, ¿vale? 41 metros. Pero bueno, si os veis aquí muy mal, porque están un poquito lejos, os podéis venir aquí, donde podéis disparar a 25 metros, e incluso más cerca si os acercáis más. Lo primero que vamos a hacer es quitarnos los guantes tácticos, ¿vale? Podéis poneros los de señales o cualquier otro, pero no os pongáis los guantes tácticos ya que modifican el retroceso y lo importante es aquí aprenderse el retroceso sin necesidad de complementos y demás cosas. Para empezar vamos a practicar el retroceso con la holográfica. Hay gente que lo hace con la por 8, pero a mí no me gusta personalmente porque hay como luego un cambio muy grande de la sensibilidad de cuando pasas de la por 8 a la holográfica, así que yo recomiendo practicar primero con holográfica y luego sin holográfica. Luego si le damos a esta zona de aquí, nos va a salir el retroceso. Vale, para que más o menos lo tengamos a la vista mientras disparamos. A la hora de disparar os recomiendo que simplemente, bueno, apuntéis aquí a la cabeza del bot y os fijéis más en lo que tenemos a la derecha de la pantalla que en las balas que estáis dando. Intentar un poco imitar el movimiento de muñeca que tenéis que hacer aquí. Si no, también os podéis venir aquí, bueno, le damos tabulación, le damos aquí a default, donde estábamos antes. Os venís aquí a una pared y disparáis sin apuntar, o sea, bueno, disparáis sin controlar el retroceso. Para que más o menos veáis el movimiento de muñeca que hay que hacer, ¿vale? Y os podéis poner así y más o menos ver cuánto hay que mover la muñeca. Vamos a volver otra vez aquí al apartado de flat. Y bueno, nada, aquí sería cuestión de empezar a disparar y veros cómodos. Si no os gusta el retroceso que tenéis, yo por ejemplo me lo tuve que acabar cambiando. Yo por ejemplo tengo siempre sensibilidad muy alta, como podéis ver tengo 1, pero lo recomendable es tenerla más baja. Yo tenía aquí 0,8 en sensibilidad en apuntar y acabé bajándola a 0,6 porque la casa se me iba bastante. Ya esto es cuestión de ir vosotros probando e ir mejorando. Al principio obviamente vais a fallar bastantes balas. Yo estoy fallando aquí bastante a 25 metros, que me acabo de levantar y estoy un poco dormido. E intentar también ir un poco a la cabeza, ir disparando objetivos que estén arriba, izquierda, derecha. E intentar hacer el cargador entero o al menos como 20 balas. Ya que no creo que disparéis un cargador de 30 de una vez, ¿vale? Al menos hacer hasta 20 algo balas, ¿vale? Por aquí más o menos. Y nada, aquí ya sería cuestión de ir practicando y a medida que vayáis mejorando, ir cambiando y alejándoos un poquito más. ¿Vale? Podéis ir de poco en poco, incluso si se os va a 25 metros, pues bueno, os venís aquí cerquita y empezáis a disparar. Y a medida que vayáis acertando, pues un pasito para atrás, un pasito para atrás. Y así hasta más o menos llegar a 50 metros al menos. Esto os va a llevar bastante tiempo, así que no os frustréis si no os sale. Cuando veáis que más o menos a 75 metros dais algunas balas, ¿vale? Y no falléis mucho. Lo recomendable será que nos vayamos a otro modo. Vamos a salirnos de aquí y nos vamos a venir ahora al modo de aimbot, que lo tenemos por aquí. Aquí a mí me gusta esta arena, personalmente. Y bueno, aquí repetimos otra vez lo mismo, ¿vale? Nos ponemos la holográfica y nos quitamos los guantes tácticos. Hacemos el retroceso. Y en esta arena lo bueno que tiene es que aquí mueren los bots. Así más o menos no sabéis cuántas balas necesitáis para matar a alguien, ¿vale? Por ejemplo, este traje Raz, si yo le disparo, acaba muriendo, ¿vale? Este tío de aquí también, si le disparo, acaba muriendo. Y así, bueno, más o menos podéis ver a ciertas distancias cuántas balas necesitáis para matar a alguien. Yo la verdad ahora estoy fallando un poquito, que os dije que me acaba de levantar y tal, pero bueno. Lo recomendable es que antes de jugar siempre practiquéis al menos, yo qué sé, 15 minutitos o una cosa así, porque la verdad hay una gran diferencia de meterse en frío a meterse habiendo calentado un poquito aquí el AK.
Vamos a ver ahora algunos de los fallos más comunes y que yo tengo, por ejemplo. Si le damos aquí al retroceso, uno de los fallos que tengo es que las primeras balas no suelo darlas siempre. Es decir, estas primeras 5 más o menos las suelo fallar con una pequeña desviación y luego aquí las meto todas. Esto es algo malo ya que estas balas son las que menos se van y lo bueno es que le deis directamente estas primeras balas para matar al tío y que luego no se os escape mientras hacéis el retroceso y se mueva y podéis fallar las balas. Entonces, bueno, más o menos podéis hacer lo siguiente. Os venís aquí y reducís la capacidad del cargador, ¿vale? Lo podéis reducir hasta, por ejemplo, imaginaros, vamos a practicar solo las 10 primeras balas. Entonces disparamos con el AK y como podéis ver solo hay 10 balas. Así, más o menos podemos practicar la sección que os decimos que estamos fallando. Yo os recomiendo poner bastante intensidad en estas primeras balas porque si dais todo mocha, matáis al tío perfectamente y así no tenéis que hacer todo el retroceso. A medida que vayáis practicando, os recomiendo aumentar la distancia, intentar poneros un objetivo semanal de controlar el retroceso. Uno de los fallos que comete mucha gente, incluido yo, es que da pereza meterse y al final no os metéis todos los días y perdéis un poco de memoria muscular. Yo os recomiendo, si podéis, meteros todos los días, aunque sean 15 minutitos, ¿vale? Ir practicando. Y el objetivo, bueno, para tener un retroceso bueno del AK, os recomiendo intentar llegar hasta los 100 metros. Si sois capaces de tener el retroceso bien a los 100 metros, vais a jugar muy bien con el AK. Como podéis ver, en 75 metros, pues la verdad, fallo bastantes balas. Necesito bastante práctica. Y por último, si ya os queréis poner a prueba, os venís al UKN normalmente de tarde. O si yo que sé, estáis por la mañana como yo, os venís al de América. Y os venís aquí a FFA Large. Y bueno, aquí más o menos es básicamente pegarse con el AK todo el rato. También tenéis MP5. Bueno, lo único malo, que el arma viene ya con complementos, que es un coñazo quitárselos. Y los guantes tácticos, pues bueno, no os podéis quitar. Pero más o menos está bien para poder practicar el AK con más jugadores. Así que bueno, también os digo, aquí la gente que suele ver es bastante buena. Así que no os preocupéis si os matan mucho. Lo bueno de este modo es que practicáis un poco el moveros mientras disparáis, ya que en los otros modos de juego vamos a estar siempre quietos disparando a objetivos inmóviles o que se mueven. Y bueno gente, ese ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya sido de utilidad y si es así agradecería un montón una suscripción y un like. Y como siempre, antes de irme, un agradecimiento especial a los miembros del canal. Gracias a Juan M, Máximo Hans, Roberto Márquez, Guachimole, Nicolás Ignacio, Cristian Londero, Benavás, Santi y Tesas Clan. Muchas gracias por haceros miembros del canal, nos vemos en próximos vídeos.